llena tu día de Dios. Bienvenidos hermanos a Llena tu Día de Dios, un espacio para darle gracias a Dios, para poner toda nuestra vida en su presencia. Le pedimos que nos ilumines, que nos fortalezca y que cada día podamos encontrar el motivo de ser felices. Recordemos que ya están abiertas también nuestras líneas, que está también el correo llenatudia@cristovision.org y que nos pueden seguir por el Twitter Luis PBRO. También en este programa oramos por las vocaciones sacerdotales y religiosas y le pedimos al Señor que suscite grandes y abundantes vocaciones al servicio de la Arquidiócesis de Bogotá, quien patrocina también este programa y es socia del canal Cristovisión, que sea la oportunidad cada día de pedirle al Señor que grandes hombres, grandes jóvenes, deseen decirle sí a ese deseo de predicar el Evangelio, que quieran dar lo mejor de sí, que quieran entregar todo lo que el Señor nos ofrece y devolverlo en favor de los hermanos. ¿Qué es un sacerdote? Aquel que quiere entregar su vida por los demás en medio de sus debilidades, caídas, también en medio de tantas cosas que van surgiendo, va entregando su vida. Y aquella persona que va viendo el Evangelio, aquella persona que va viendo lo que Dios le está pidiendo. Por eso, no solamente se dedica a animar a los demás, sino que también él mismo va animándose en el encuentro con el Evangelio. Cada día es una oportunidad para encontrarse con Dios. Cada día es una oportunidad para ser más auténtico. Y es lo que nos pide Dios cada mañana. Por eso vale la pena llenarnos de su presencia. Dice el Evangelio en el día de hoy: en aquel tiempo Jesús habló a la gente, a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen, ellos dicen, pero no lo hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras los hacen para que los vea la gente, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. No hacen nada, se hacen bien anchas las filaterias y bien largas las orlas del manto. Quieren el puesto en los primeros en los templos. Un verdadero cristiano no busca ser ni siquiera famoso para los demás. Un verdadero cristiano busca cada día ser servidor del otro. Como dice la palabra, hacer lo que ellos digan, pero no hacer lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Y eso es lo que nos tiene que llamar cada día a ser auténticos cristianos. Y eso nos ayuda no solamente, porque mucha gente lo podría aplicar hacia los sacerdotes, hacia la vida de la iglesia, y por qué no pensar en nuestros padres, en nuestras familias. ¿Cuántas veces le pedimos a nuestros hijos que hagan algo que nosotros nunca hemos hecho? ¿Cuántas veces pedimos en nuestra casa y ponemos normas que ni siquiera los papás cumplen? ¿Cuántas veces ponemos tareas durísimas a nuestros empleados o a nuestras familias sin que nosotros seamos capaces de cargar con esas realidades? Hay un principio, Cristóforo, y es nunca pedir nada que usted no haya hecho antes. ¿Por qué le pedimos a un hijo que tiende la cama si el papá nunca la ha tendido? ¿Por qué le pedimos a una mamá o a un hijo que no sea malgeniado cuando la mamá vive gritando todo el día? ¿Por qué muchas veces le pedimos a los jóvenes que actúen maduramente cuando muchas veces el más inmaduro es el papá en la familia? El primero que arma el berrinche, el primero que está gritando, botando todo es el papá. Recordemos que nuestros jóvenes van detrás aprendiendo de lo que ven, de lo que quieren, de lo que van heredando. Es lo que les va generando un conocimiento de la vida. Muchos de nuestros jóvenes se han desencantado de Dios o se han desencantado de la iglesia porque no ven un testimonio de vida en nosotros, porque no ven un motivo de alegría o de felicidad, porque no ven coherencia en nuestras vidas. Y es verdad, nos decía el miércoles de ceniza y nos recordaba que somos débiles, nos recordaba que somos frágiles, que somos polvo. Nos recordaba de manera especial que esa posibilidad de la fragilidad está todos los días ahí. Pero el domingo siguiente nos recordaba que nuestra identidad es ser hijo de Dios y que cuando tengo esa identidad de hijo de Dios y me lleno de la palabra del Señor, de la palabra de mi Padre, entonces puedo vencer las tentaciones, puedo vencer el pecado. ¿Qué necesito? Transfigurarme. ¿Qué es transfigurarme? Volver a ser lo que yo era, volver a recuperar mi verdadera identidad, volver a recuperar mi felicidad, volver a sentir la luz de mi vida, volver a disipar las tinieblas que muchas veces me rodean. Nos vamos llenando de esas sombras que nos dicen: tú no puedes, eres así, eso no va a cambiar. Sí se puede.
Y entonces viene la coherencia. ¿Quiénes van a cambiar el mundo? Tenemos que ser honestos. El mundo no lo van a cambiar los jóvenes. El mundo lo cambiamos nosotros los adultos, con un testimonio de vida coherente. A veces queremos que un hijo cambie. ¿Y por qué no cambia la mamá? A veces queremos que un hijo cambie. ¿Por qué no cambia el papá? A veces queremos sacar a los jóvenes de la droga. A veces queremos sacar a los jóvenes de los vicios. Pero los papás están enviciados en otras realidades, en unas estructuras cerradas. ¿Realmente un papá o una mamá conoce a sus hijos? ¿Realmente conoce qué le está pasando? A veces los juzgamos y los condenamos. Si un muchacho aparece con arete, ya le caemos encima, pero le preguntamos por qué, cuál es la función, por qué lo está haciendo, qué está llamando, si está llamando la atención, está viendo una realidad. No, pero les cargamos muchas cargas, les ponemos responsabilidades. Nos tiene que llamar la atención cómo un papá golpea a un niño que tiene 5 años. Eso ya es brutalidad. Una persona que golpea a un niño porque llora, pues que los niños lloran. Una mamá que es capaz de golpear a su hijo porque rompió un plato, pues que las manitas no le alcanzan para coger el plato completamente. Una mamá golpea al niño porque toca el televisor, pues que el niño no entiende todavía la dinámica de lo que es un televisor. Muchas veces le decimos a un niño bruto porque no saca buenas notas en el colegio, pero está bien alimentado, tiene todo el amor, tiene la comprensión. Cuando nuestros jóvenes están metidos en problemas, nos preguntamos inmediatamente, antes de juzgarlo y condenarlo, ¿yo qué he hecho? ¿Yo realmente estoy con esa persona? ¿Me acerco a él como papá, como mamá? ¿Intento entender? ¿Soy tan supremamente moderno que sé cuál es la dinámica del mundo de hoy para poder entender cuál es la dinámica de mis hijos? Y es lo que dice la palabra. Enseñamos, pontificamos, les ponemos reglas. Mire cuántas veces decimos a un muchacho, tiene que llegar a las 10 de la noche y el papá llega a las 3 de la mañana. ¿Con qué autoridad lo hacemos? ¿Cuántas veces le pedimos al papá, y eso suena duro y eso puede generar polémica, le pedimos a un muchacho que sea buen estudiante y el papá nunca estudió? No significa que eso no sea malo. ¿Y por qué no puede estudiar ahora? Conocemos personas que a los 80 años están sacando títulos universitarios. ¿Cuántas veces le pedimos a un joven que piense en el futuro? Y el papá todos los fines de semana anda en una tienda. Le pedimos a un joven que piense en grande y el papá solamente piensa en una botella de cerveza. Le pedimos a una jovencita que se arregle, que se haga respetar y la mamá nunca se arregla. La mamá se va a golpear del marido. La mamá no vive sino mendigando afecto de que llama a su esposo. Por eso nos pide la palabra, que la palabra no simplemente es para aplicar a los sacerdotes, es la coherencia en la vida. Y nos dice la palabra, y para todos, hagamos lo que ellos nos dicen, pero no hagamos lo que ellos hacen porque ellos no hacen lo que dicen. Y eso nos invita a una coherencia total en nuestra vida. Nunca exijamos nada que no hayamos hecho antes. Bienvenidos, hermanos, a Llena tu Día a Dios, este espacio de oración, este espacio también de reflexión. Recuerden, ya están abiertas nuestras líneas para que se comuniquen con nosotros y para que puedan interactuar con nosotros también a través de los correos. Recuerden que estamos para escucharlos. Saludamos en este día de manera especial a Natalia Liscano, quien nos pide que oremos por ella y por toda su familia y que oremos también por su parroquia. También oramos por Olga Lucía Díaz, quien nos pide que oremos por su trabajo y por su esposo Fausto Díaz Garnica, para que el Señor transforme su corazón. También le queremos recordar que nosotros no abrimos los correos que nos envían como cadena de oración, como oraciones no los abrimos. Recordemos que el correo es para comunicar peticiones, no para recibir otro tipo de comunicaciones. Con gran pena nunca los abrimos, inmediatamente los vemos, los borramos. Miriam, muy buenos días. Padre, buenos días. Dios lo bendiga a usted y al canal Cristovisión y todas las personas que participan en él para llegar a nosotros cada día con su amor. Padre, lo llamo para darle testimonio del viernes, que lo llamé para una petición de mi hijo que le habían retenido una mercancía y ya, gloria a Dios, se la entregaron ayer toda, la recuperó y ya inclusive la vendió también en la gloria de Dios. Para mi familia y para todos los míos, por favor, bendiciones para la paz del hogar y la prosperidad, Padre, en toda nuestra vida y en nuestros negocios, que a veces se ponen como difíciles. Pero, por favor, una oración pido para todos nosotros. Que Dios lo bendiga a usted y a todos.
Bueno, madrecita, muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios la bendiga, la proteja. Tengan la seguridad que Dios estará acompañándola, que Dios la estará escuchando, pero sobre todo que le llenará de mucha paz interior. Queremos saludar en este momento a los sacerdotes que nos están viendo, que nos están siguiendo, también desde la diócesis de Pereira. Recordemos que no simplemente la oración es para nosotros los laicos, sino también los sacerdotes, y ahí estamos orando por ustedes. Gracias por vernos y por apoyar las vocaciones sacerdotales y religiosas. Eusebia, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo vamos? Bien, padre. ¿Aló? ¿Aló? También saludamos a Zoila Sánchez, quien nos pide que oremos por ella para que el Señor la siga alimentando con el pan de su palabra. Flor, muy buenos días. Buenos días, padre Luis Ángel. Qué alegría verlo y escucharlo, padre. Yo lo llamaba, padre, para felicitarlo por este programa tan maravilloso y para pedirle una grande oración, una bendición muy grande para mi casa, porque Marco Tulio, mi esposo, mi nietecita, hemos estado tan enfermos. Él estuvo, casi lo dejan hospitalizado esta semana de los bronquios. Entonces, padre, ya llevamos como 2 meses que cuando no es el uno, mi nietecitos. Entonces, padre, la verdad, hemos estado muy delicados de salud. Un hijo mío también, unos problemas que ellos tienen en mi local, padre, que la vez pasada lo llamé para poder arrendarlo, pues se arrendó, pero en este momento ya lo volvieron a desocupar porque colocaron la panadería, pero no le dio resultado, padre. Bueno, madre, seguimos orando para que realmente pues este local llegue a alguien que se amañe, no solamente, sino que sea próspero, porque la idea de poner un negocio es realmente el poder tener la posibilidad de salir adelante. Tenga la seguridad que Dios estará ahí bendiciéndole, acompañándole, dándole mucha fuerza y paz interior, porque la paz interior es lo que atrae las cosas buenas y desde ahí generamos un estado de vida diferente. Mujer, que Dios la bendiga, la proteja, y gracias por estar con nosotros, por apoyar las vocaciones sacerdotales y religiosas. Recordarles que hoy estaremos grabando la Eucaristía para el canal Cristovisión a las 4 de la tarde, Hora Santa y Eucaristía. Lo estaremos haciendo con los jóvenes de preseminario y con aquellas personas que nos quieren acompañar, que se han hecho amigos, que se han hecho familia de la pastoral vocacional ahí en la 130 con 51. Los esperamos a las 4 de la tarde y estaremos grabando la Hora Santa y la Eucaristía. Ojalá nos puedan acompañar muchas personas. El asistir ahí es un apoyo a las vocaciones sacerdotales y religiosas. María Nancy, muy buenos días. Padre, bendecida por el Señor. Mire, padre, es que yo quiero, por favor, que me ayuden a rezar mucho por mi sobrino. Él se llama David Eduardo. Él está enfermito, está enfermito. Y también es un poquito imperativo. Y eso pues le queda muchos inconvenientes en el colegio, en la casa. Bueno. Entonces, para que, por favor, me ayuden a rezar por él. Bueno, madre, ya estaremos orando, pero también la posibilidad de que pueda encontrar un colegio donde también lo ayuden, lo guíen. Recordemos que esos muchachos hiperactivos hay que ponerlos en una dinámica diferente. A veces los colegios son demasiado pasivos de frente a estos jóvenes y no es que sean malos, simplemente tienen que estar haciendo tantas cosas que la educación básica les parece que no es la adecuada. Y por eso hay que ponerlos en actividades. Vale la pena mirar si en el contrario a su jornada estudiantil puede hacer algún curso donde pueda quemar muchas de las energías que va desarrollando y eso le permite también pues sentirse que es útil y va regulando muchas cosas. Pero estaremos orando también para que haya paciencia de frente a las personas que lo rodean, porque pues son un tipo de personas especiales en la medida en que tienen que quemar muchas cosas, pero son gente muy buena y pues no es una enfermedad, simplemente es una forma de ser, una forma de desarrollar su vida. Que Dios la bendiga, la proteja. Gracias por estar con nosotros. Blanca, muy buenos días. Buenos días, padre. ¿Cómo vamos? Que Dios lo bendiga por ese programa tan bello que nos da cada día. Que nuestro Señor dé más sabiduría y más voluntad para hacerlo con cada uno de nosotros, padre. Yo lo llamo para pedir una gran oración por una venta que estoy haciendo de un lote y no lo puedo vender, padre. Estoy tan endeudada y me siento tan enferma. Entonces quiero vender ese lote para salir de todas mis deudas y estar en paz con Dios nuestro Señor y no estar con esta carga que llevo en mis hombros de las deudas, padre, de mi enfermedad, que tengo artrosis y sufro de epilepsia, padre. Entonces
y por cada uno de mis hijos, que mi Señor los lleve a la conversión, porque están tan descarriados, no se quieren, están desunidos, el uno odia al uno y el otro odia al otro. Entonces, Padre, le suplico una oración grande para mi familia, para mi ex esposo que se fue, me abandonó, se fue con una señora, que Dios la bendiga, que el Señor derrame muchas bendiciones sobre ella, porque ella no sabe lo que está haciendo, Padre, pero yo no hago más sino bendecirla cada día. Entonces pido una gran oración por cada uno de nosotros, por la familia Padre Lanchero. Bueno, madrecita, ahí estaremos orando, pidiendo al Señor que le dé salud, que ese deseo de vender ese lote se haga realidad, y que aquellas personas que a veces entran en nuestra vida a hacernos daño, pues se vayan benditas por nosotros. Mire, nunca, nunca que una persona se vaya a nosotros sin la bendición, así nos venga a hacer daño. Nosotros los cristianos católicos no tenemos la posibilidad de llenarnos el corazón de odio ni de rencores, al contrario. Si alguien viene a hacernos daño, se tiene que ir con las manos llenas de bendiciones. El que devuelve mal por mal termina peor. Por lo tanto, y alguien diría, pero entonces es una religión de los bobos. No, es una religión de mucha inteligencia, porque ¿para qué se amarga uno la vida? Realmente, que se amargue la vida al que le guste pelear. Uno no, simplemente se llena de bendiciones, el otro se va, se amarga la vida, uno queda en paz con el Señor. Si uno tiene la paz del Señor, pues lo tiene absolutamente todo. La vida todo lo cobra. Entonces, ¿para qué entrar a pelear? Que no, que hay gente que habla mal de nosotros. La verdad siempre saldrá a flote. Que hay alguien que juzga, la verdad siempre saldrá a flote. A veces nos duele un poco, pero en ese dolor me pego al Señor, el Señor me da paz interior y voy siguiendo por la vida. Por eso hay que estar mostrando siempre la cara, por eso siempre hay que estar con la frente en alto. Si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Y además dice la palabra, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. La vida es esa, los que suben como palmeras, bajan como cocos. Por eso, y además el coco cuando cae se parte totalmente. Entonces tenemos nosotros que buscar la forma de no amargarnos la vida, mujer, por eso simplemente ore por esa persona y usted verá bendiciones. Que Dios la bendiga y la proteja. También saludamos a Mónica Solano, quien nos pide que oremos por su hogar, para que el Señor los bendiga, y también ora por los sacerdotes y por toda la iglesia. Yoli Patricia Zapata, quien nos pide que oremos por la unidad de todas las familias y para que el Señor la bendiga y la proteja a ella y a todos los de su parroquia. Línea Patricia Peña, quien nos pide que oremos a María Santísima por la vida y el embarazo de su hermanita Luisa Fernanda, para que ese retoño de vida llegue bien y realmente sea la alegría del hogar. También por un empleo para su hermanita Margarita María y por la protección de Lida Castellón y por todos sus proyectos. Les estamos recordando que hoy estaremos grabando la Eucaristía para el canal Cristovisión. Usted nos puede acompañar ahí en la carrera 51-130-01, sede de la Pastoral Vocacional, asistiendo. Usted está apoyando las vocaciones sacerdotales y religiosas, y estaremos orando fuertemente por aquellos que quieren ser sacerdotes, también por los sacerdotes de todas las diócesis, de todo nuestro territorio nacional, para que seamos realmente hombres que demos testimonio de vida. María Elena, muy buenos días. Buenos días, padre. Sí, qué alegría hablar con su merced. Bienvenida. Padre, yo lo llamaba para dale gracias a mi Señor por todos los beneficios que me ha dado, que he recibido. También le pido que me haga el favor y me ponga en oración a mis hijos por la conversión espiritual, por Nelson y por Julio, por mis seis hijos. Se los pongo en oración y por mi salud. Bueno. Tenía una parálisis y me tiene muy mal de la parte izquierda y también de todo el cuerpo. Estoy casi no puedo hacer mis cosas, padre. Bueno, también madre, le pido por la conversión de mis hijos, que ellos vuelvan a Dios con todo su corazón, con toda su entrega, para que ellos vuelvan a nuestro Señor Jesucristo, que andan como muy mal, muy oscuro. Ahí estaremos orando, madrecita, para que haya conversión abundante, para que esos hijos vuelvan al seno de mamá, y en el seno de mamá pues reciban esa abundancia de bendición y realmente sea la alegría. Mire que a veces nuestros problemas, dificultades y enfermedades son por todas esas preocupaciones que tenemos, y no hay nadie más que se preocupe que una mamita. Por eso también vamos a orar para que el Señor le dé paz, para que el Señor le dé tranquilidad, para que pueda recuperar su movimiento total y pueda disfrutar aún de ese paraíso que Dios le ha dado. Que Dios la bendiga y la proteja. Gracias por estar con nosotros. Rodrigo, muy buenos días. Padre, buenos días.
Bienvenido. Padre, lo llamo hoy para pedirle una oración muy especial por mi esposa que está de cumpleaños hoy. Y pues la salud, he estado tan enferma en estos últimos años, he estado tan delicada de diferentes males, Padre. Y por mis hijos también, que diferentes circunstancias, enfermedades, conflictos económicos, Padre. Por un hijo especialmente también, quiero pedirle que Dios lo ayude, a ver si con sus oraciones, Padre. Por la de mi demás familia, mi madre, y hermanos que también andan descontrolados. Entonces, hoy te quiero pedir mucha oración, Padre. Muchas gracias por su intercesión y a todos los criptovidentes, que gracias por sus oraciones. Pues tenga la seguridad que mucha gente estará orando por usted, por esa vida económica, para que salga adelante, para que la familia esté unida, para que su esposa hoy sea plenamente feliz cuando cumple un año más de vida, para que sea de mucha, mucha tranquilidad, de compartir todos en familia. La unidad familiar saca adelante en los problemas y dificultades. Por eso estaremos orando por su familia, que Dios los bendiga, los proteja, y tengan la seguridad que vendrán cosas bonitas para usted. Gracias por estar con nosotros. Olga, muy buenos días. Aló, buenos días, padre. ¿Cómo vamos? Bien, padre, bendecida por el Señor. Bueno, eso es lo importante. Bien, padre. Padre, quiero pedir hoy oración por un familiar, se llama Julio Rosso, él vive en Tunja, él está enfermo, tiene un cáncer en la próstata, el jueves empiezan las quimioterapias, quiero pedir una oración especial, quiero pedir sanación, fortaleza por la esposa, por los hijos, y en especial él, que se siente un poco triste y yo lo siento mal. Muchas gracias, padre, Dios los bendiga. Bueno, madre, vamos a ver al Señor que toque el corazón, que le dé la alegría. Con la alegría vienen cosas maravillosas, y entonces vamos sintiendo las bendiciones que proceden de Dios y vamos transformando nuestra vida. Estas oraciones no quedan en el vacío, sino que el Señor las escucha, porque van apoyadas de miles y miles de personas que también van orando con nosotros. Por eso es de infinita bondad, ponemos en tus manos todas las personas que nos han llamado, todas las personas que han hablado con nosotros, todas las personas que han puesto sus intenciones para que tú les protejas, para que tú los ayudes, para que tú los fortalezcas y para que eso que han pedido se haga en realidad en este día. Que la fuerza de tu espíritu los proteja y los llene de cosas buenas. Queremos saludar a Nicole Leiva, que nos pide que oremos por ella y para que el Señor le ayude a manejar el mal genio. Recordemos, la vida es para alegrarse. También recuerden que nos pueden escribir a llenatudia@cristovision.org o seguirnos a través del Twitter. También saludamos a Miguel Verdugo, quien nos pide que oremos por bendición, sanación, protección, sabiduría y liberación, y para que el Señor le ayude en las deudas. María Teresa, muy buenos días. Buenos días, padre, ¿cómo está? Muy bien, y su merced, ¿cómo va? Padre, pues gracias a Dios, muy bien. Padrecito, yo lo llamaba para pedirle a su merced una oración muy especial por un señor que está hospitalizado, el padre de uno de mis yernos, está hospitalizado y está en cuidados intensivos y está muy malito, para pedirle su reverencia que todo le salga bien en la cirugía que le van a hacer y el Señor lo levante. Y por mi hijo que está muy enfermo, necesita de unos exámenes y están muy delicados, padre, para que todo les salga bien. Y por todos, por ustedes, por los sacerdotes, por todos, padre, para que el Señor Jesús nos siga apoyando, nos siga dando, nos siga bendiciendo. Bueno, madrecita, pues estaremos ahí orando por usted, por ese hermano nuestro, para que recupere prontamente su salud, por su hijo, para que ese corazoncito suyo se siga fortaleciendo y la oración constante traiga hacia ellos la salud y traiga las cosas buenas que tanto deseamos para nuestras familias. No nos queda más que decir, Señor, gracias. Gracias por permitirnos hablar contigo. Gracias porque nos permites expresar lo que sentimos y lo que necesitamos. No desoiga nuestras oraciones. Hoy abrimos nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro espíritu para que tu bendición recaiga sobre nosotros y nos fortalezca. Permítenos, Señor, vivir la alegría que tú quieres para nosotros, disfrutar de este paraíso que no deja de ser algo maravilloso que tú nos propones cada día. Por eso, Señor, te damos gracias, te bendecimos y te alabamos. Recuerden, todas las mañanas aquí a las 6:30, en Llena tu Día de Dios, este espacio de oración, de reflexión, pero sobre todo de encuentro fraternal, donde los escuchamos, donde ustedes nos escuchan y donde en una sola palabra vamos orando y nos vamos fortaleciendo. Que los bendiga, los acompañe. Recuerden, aquí estamos para ustedes todas las mañanas, simplemente para decirles, llenen su día de Dios. Que los bendiga en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.
llena tu día de Dios.